regalo. Te dije que ahorraras para llevar su regalo. Tú pues se ahorras, sí, ¿verdad? Yo sí, claro. Perfecto. Pero bueno, si quieres la ayuda, voy a ver cómo le hago. Bueno, ¿me ayudas? Sí. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un arreglo para una maceta. ¿Para una maceta? ¿Las plantas? Sí, nos encanta. ¿Saben que es importante cuidar las plantas? Sí, porque pues, imagínense, son las que nos dan el oxígeno. Si las aplastamos, no, pues, se las acaban. Exactamente. ¿Qué te parece si nos ayudan? Claro. Mira, lo que vamos a hacer es preparar este arreglo especial para una persona que yo quiero mucho. ¿Sí? Pero ay, que ustedes me ayuden. Ok, sí, 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 yo le ayudo. Les voy a decir quién es la persona que yo quiero mucho. Ok. Muy sí. Bien, es bien sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner Resistol en nuestra caja, que ya la vamos a utilizar ahorita, porque la sacamos también de un bote de basura. Fíjate que también estaba sin dinero y me puse a pensar, voy a hacer un trabajo especial para alguien especial. Entonces me encontré esta cajita. O sea que podemos hacer muchas cosas con cosas que ya no sirven. Exactamente. Oh. Todo lo podemos reutilizar. Ah, muy bien. Entonces le ponemos de ese Resistol. Ponle Resistol. Aquí en toda la vez. Sí. Haz de cuenta que estás pintando con el Resistol. Hazlo con tu mano, va a ser muy divertido. Hay que llenar toda la caja de Resistol. Ahora con tu mano izquierda, pon más confeti. ¿Cómo ves, Dani? ¿Qué te parece? ¡Sí, quedó muy padre! ¿Ya está lista? Pues casi, pero mira, para que nos quede totalmente lista, me encontré este pedacito de tela. ¿Sí? ¡Ah! Y con este pedacito de tela lo vamos a terminar. A ver, Ronnie, esta parte la vas a hacer tú. ¿No? ¿Sí? Tú quieres expresar afecto, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Muy bien. ¿Qué te parece si lo acomodas alrededor de nuestra caja que vamos a obsequiar? ¡Ok! ¿Sí? Para eso te voy a prestar la pistola de silicón. Esta la voy a tener que manipular yo porque con ella puedes quemarte. Es peligrosa. Te pongo un puntito y pegas la tela. Listo, okay. Pégatela. Perfecto, cuidado. Muy bien. Otro puntito por aquí. Pégatela. ¡Ah, cuidado! No le jales tan fuerte. Vamos a esperar. Sí, ten cuidado, Ramita. Yo sé que la preocupación te tiene así de acelerado. Y por último, acá. Fija la tela. Perfecto. Ahí la tienes. Y me quedó un mechón. No, ese mechón va a ser para acá. Lo voy a cortar. Sí. Listo. Muy bien. Y ahora, con este pedazo que nos quedó, podemos hacer un moñito. ¿Un moño? Sí, oh, todo nos sirve, todo nos sirve, mira. Tengo el moñito. ¿Dónde quieres que ponga el moño? Me gustaría como que en una esquinita. Ok, vamos a ponerlo en una esquinita porque este trabajito que estamos preparando para mí especial. ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya podemos saber para quién es? Pero ahí trae otro moño verde. ¿Puedo ah, sí, verde? Este, ¿te gusta el verde? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ponerle el verde. ¿Qué te parece si lo ponemos encima de este? ¿Sí? Sí. Oh. Ponemos el moño verde. Sí, porque me lo encontré por ahí. Dije, ¿para qué me puede servir? Mira, Ronnie.